pasar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de compartir la Eucaristía. De esta manera afianzamos cada día más nuestra fe en el Señor. Esta Eucaristía al Señor de los Milagros y a la Virgen del Perpetuo Socorro por las intenciones y sanidades de Ruth Clemencia Rey. Encomendamos a Ruth, que sea el Señor quien la acompañe en su caminar, ilumine siempre el camino. Con esa intención iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, pidamos al Señor perdón. Hagamos un breve examen de conciencia, reconociendo ante Él nuestras faltas y pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone, Dios amigo. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha generosamente nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar en lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos la palabra del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, esta confianza la tenemos ante Dios por Cristo. No es que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva. No de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Pues el ministerio de la muerte, grabado en letras sobre piedra, se realizó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, pese a ser un resplandor pasajero. Cuanto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. Pues si el ministerio de la condena era glorioso, ¿no será mucho más glorioso el ministerio de la justicia? Más todavía, en este aspecto, lo que era glorioso ya no lo es, comparado con esta gloria sobreeminente.
Y si lo que era pasajero tuvo gloria, cuanto más glorioso no será lo que permanece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Ensalcen al Señor nuestro Dios, póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que le invocan su nombre, invocaban al Señor y él respondía. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, un Dios que castiga sus maldades. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Ensalcen al Señor, Dios nuestro, póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Jesús está presente, es quien te corresponde. Jesús es la palabra que se ha encarnado en hombre. Levanta tu mirada al cielo y observa su grandeza. Canta aleluya, aleluya, es Dios quien te responde. Canta aleluya, aleluya, al nombre sobre todo nombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy las lecturas de una manera muy especial nos hablan de San Pablo, habla a los corintios y les comenta a él su experiencia, un hombre a veces que se dejó llevar por sus propios criterios y él lo reconoce en la vida, como él muchas veces persiguió a los cristianos y después de una experiencia con Jesús, se convirtió en el gran apóstol de los gentiles. Toda una obra que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo. Que también se parece pues a muchos de nosotros, un proceso que Dios hace en nuestra vida y nos va ampliando nuestros horizontes. Y eso es lo que hace la fe en nuestro caminar. Y el encuentro con Dios, el encuentro con Jesús, abre el horizonte. Y nos pone a caminar de manera distinta y a pensar y a actuar pues en coherencia con lo que es el mensaje de Dios que Él quiere transmitir. Y por eso San Pablo le dice a los corintios, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, sino la firma, todo viene de Dios. Pero para nosotros llegar como a esa convicción de que todo viene de Dios, requiere todo un camino y todo un proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual. Porque es a veces luchar contra nosotros mismos. Y luchar, diríamos con una palabra, contra el yo. Porque a veces nosotros nos pensamos como el centro, cada uno. Y de pronto nosotros darle el centro a Dios en nuestra vida, es todo un proceso de crecimiento. Y todo un proceso de apertura a Él mismo. Y es lo que San Pablo les trata de decir. Es
todo, toda nuestra capacidad, nos viene de Dios, el cual de una manera muy especial nos ha dado su Espíritu. San Pablo atribuye que es la acción del Espíritu en nosotros la que nos permite esa realidad nueva, la apertura al Espíritu. Y es en definitiva lo que somos nosotros como iglesia. Es el Espíritu y gracias a Él, a su presencia, que nosotros somos una realidad nueva. Gracias al Espíritu estamos aquí reunidos como hermanos. Gracias al Espíritu que nos permite convocar, reaclamar a Dios como nuestro Padre y seguir a Jesucristo. Pero es Él, el Espíritu. Y eso se contrasta con la lectura del Evangelio que hemos leído, del Evangelio de Mateo, donde Jesús viene a decir que la novedad de Él no va a ser abolir lo antiguo, la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Esto nos hace entender cómo el Espíritu de una manera progresiva se ha ido manifestando a lo largo de los tiempos, eligiendo a un pueblo, eligiendo a unos hombres, los cuales tenían la función de liderar a la comunidad y llevarla por los caminos de Dios. Y con grandes dificultades y problemas, pero es Dios mismo en su plan, en su proyecto, quien va acompañando al pueblo, lo va liderando, lo va iluminando a través de hombres que él mismo fue eligiendo. Por eso hoy nos dice Mateo, Jesús no vino como a abolir la ley, a dar cumplimiento. Y empieza a decir que la ley se tiene que cumplir. Él nos va a dar una nueva ley, pero en definitiva es una ley que se tiene que cumplir y que se tiene que afianzar. Toda esta realidad, en estas lecturas de este día, nos quieren enfatizar como esa realidad, entender nuestra vocación como cristianos. Así como Pablo entiende que todo lo que es Él es por gracia de Dios y que todas las capacidades que tiene provienen de Él, así también nuestra vida. Todo lo que somos, todo lo que tenemos viene del Señor. Y todo concurre también para su gloria. Y en la medida en que nosotros vivamos como ese acontecimiento y vamos viviendo nuestra vida diaria, pues vamos sintiendo la alegría y el gozo de Dios. Entender que toda nuestra vida, las pequeñas cosas, grandes cosas, todo lo que realicemos es en nombre de Él y para su gloria. Y es todo un proceso de crecimiento que vamos dando y que se va gestando en cada uno de nosotros. María, nuestra madre, así nos lo enseña. Ella, pues, bien lo entiende, ya San Lucas también lo explica de una manera muy clara. Ella, al aceptar el plan de Dios, así entendió su vida, como una vida acompañada, y por eso en el Magnificat, de una manera muy especial, ella lo proclama. Proclama todas las grandezas que Dios ha hecho en ella y que hace a toda la humanidad. Que María también nos enseñe a vivir esta disponibilidad a Dios y agradecerle todo lo que nosotros somos y tenemos, y que todo contribuya para que Dios sea glorificado en el mundo entero. Que así sea. Que así sea. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos,
das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantar un himno de gloria y alabanza, Señor Padre de infinita bondad. Porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz: Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. No, no pasará. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre está con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíe su Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira cómo da la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminado nuestro caminar por este mundo,
Concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Alfonso, San Gerardo y todos los santos, y en comunión con ellos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Agradecidos con el Señor, pidiendo que continuamente nos acompañe con su Espíritu, y uniéndonos a todas las intenciones de luz y clemencia, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Yo quiero estar solo contigo, oír la dulce voz que me conmueve el alma, sentir la frescura de tu presencia, internarme sin miedo en el profundo silencio de Dios. Sentir tu amor me llena de paz, sanas mi vida y me sumerges en ti. Sentir tu amor, yo no quiero nada más, solo sentir tu amor, sentir tu amor, sentir tu amor, sentir tu amor,
sentir tu amor, dejarme amar por ti. Dejarme amar por ti, dejarme amar por ti. Solo contigo, solos tú y yo. Hacemos junto la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que tu acción curativa, Señor, nos libre bondadosamente de nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Las personas que tienen objetos para bendecir los pueden levantar. Dios Padre Todopoderoso, dígnate bendecir y santificar los objetos de piedad, los cirios, los velones, las imágenes. Para quienes lo utilicen con fe y veneración, alcancen de tu misericordia. Y la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ellos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Con el socorro de María podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz tarde para todos. Gracias, Padre. Gracias porque tú sigues amando, gracias porque tú sigues actuando, gracias Madre, gracias, gracias Madre por tu presencia, tú nos llevas a Jesús, gracias Madre. Por tu silencio, tú estimulas nuestra fe.